Bueno, este es un proyecto de auxilio a gente muy necesitada, a gente en situación de calle, drogadictos, gente anciana. Y esto ya tiene algunos años que empezó, un poco más de 7 años. Empezamos en la calle, pues resulta de ahí de la glorieta cuando la remodelaron, pues ya nos quitaron. Entonces nos fuimos, y ellos mismos me dijeron, vámonos al Parque del David, aquí en la Roma, ¿no? Entonces ahí nos reuníamos todos los martes, igual llegaba yo, ahí éramos poquitos, éramos 30, llegué a tener 40 máximo. Y ahí estuvimos un buen tiempo. Y ahí fue que el padre, un jesuita, el padre Gonzalo Rosas, iba pasando y vio. Y entonces me llamó y me dijo, ¿qué es esto? No, ya le expliqué, bueno, pues tenemos un tiempo haciendo esto, y pues no tengo espacio donde ir, tampoco recursos como para alquilar un salón, una casa o algo. Y se quedó viendo y me dice, pues se me hace que te voy a invitar, espérame tantito. Se fue y ya nos empezamos a ver y me dijo, ya están, venme a ver a la parroquia, vamos a hablar sobre este asunto. Venimos con él, hablamos, nos dijo, pues yo tengo un lugar donde pueden venir. Nosotros somos de un grupo, una comunidad que nos reunimos cada semana a hacer oración, se llaman Comunidad de Seas, y decidimos unirnos a este proyecto. Entonces nosotros cocinamos entre las 5 parejas, compramos, cocinamos y traemos. Ese es, nosotros venimos último martes de mes, pero los otros martes del mes, Vicky, que es la persona que comenzó este proyecto, consigue donativos y en su casa ella cocina para todas las personas el resto del mes. Cuando empezamos aquí era sentados en el suelo, en el patiecito que está allá, y aquí en este garaje estamos hace como 9 meses o 10 meses, y hemos ido comprando las mesas de a poco, las sillas, o sea, todo esto ha sido un proyecto de ir juntando dinero, ir comprando las charolas, hemos manejado la logística, hemos ido aprendiendo mucho y ha sido una maravilla compartir, nos ha enriquecido mucho. Tenemos aproximadamente 1 año y medio de estar en este proyecto. Desde principios de enero del 2016. Inicialmente, en lo personal, hicimos las primeras comidas en lo personal. Fue pasando un poquito de tiempo y fuimos compartiendo con nuestros amigos más cercanos de comunidad, de matrimonios, de vida. Entonces, hemos ido cada vez juntándonos más. Algunos voluntarios solamente y algunos son benefactores y voluntarios. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad que tenemos, el que nos da la parroquia, porque aquí estamos, de alguna manera estamos protegidos, las personas que llegan aquí también están protegidas, los hacemos sentir personas, los apapachamos, los atendemos, no nada más damos la comida, vamos más allá que dar la comida, es sentirlos y hacerlos sentir cercanos a nosotros. Eso es lo que nos motiva a estar aquí. Invitamos a todos aquellos que tengan que quieran la oportunidad de servir, los invitamos que vengan a conocernos primero. Y estoy segura que ya nos van a querer bien. Es un privilegio el servir. Es algo inexplicable y es algo que no se puede comprender a menos que uno se entregue realmente. Venga a servir, inmediatamente lo siente el placer de haber atendido a personas así de escasos recursos, en condiciones de calle. En condiciones de calle. De verdad me emocioné muchísimo, me gusta mucho, están muy bien organizados y de verdad que uno se sale aquí sintiéndose que uno hizo algo súper bien por alguien, aunque sea una vez a la semana pues. Entonces nada, los invito, creo que en verdad deberían venir, esta es una experiencia muy buena y si pueden replantear este modelo en otros lugares, de verdad que excelente. Ahorita tenemos 160 personas y estamos muy contentos y les damos las gracias. Saludos.